santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana, Santos en Construcción. Los santos de ayer, los santos de hoy. Los santos en construcción. Quien no tiene pecados es feliz. Debes hacerlo entender a los demás para que podamos ir todos juntos felices al reino de los cielos. Estas fueron las palabras que el Padre Pío le manifestó en un sueño a Mateo Farina cuando tenía 9 años. Este sueño llevó al pequeño Mateo a darse cuenta de que su vocación era evangelizar. Él escribió: "Espero poder realizar mi misión como un infiltrado entre los jóvenes, hablándoles a ellos de Dios. Observo a quien está alrededor para entrar entre ellos silencioso como un virus y contagiarles de una enfermedad incurable, el amor". Mateo Farina fue un joven católico que murió de cáncer a los 19 años en el 2009 y fue recientemente declarado venerable por la Iglesia Católica, un millennial que dedicó su breve vida a difundir la fe y la felicidad entre sus compañeros. A su corto paso por esta tierra tocó la vida de muchos jóvenes y su testimonio sigue inspirándonos a buscar la santidad. Mateo nació el 19 de septiembre de 1990 en Avellino, Italia, en una familia católica. Fue el segundo de los hijos de Miki Farina, un empleado de un banco, y de Paola Sabatini, una ama de casa. Toda su vida transcurrió en la ciudad de Brindisi. Desde muy pequeño tuvo una vida muy espiritual. Tuvo siempre una gran devoción por el Padre Pío y San Francisco de Asís. También su vida fue influenciada por la devoción a otros jóvenes como Santa Gemma Galgani, el Beato Pier Giorgio Frassati y Santa Teresa del Niño Jesús. En junio del año 2000, a sus 8 años, recibió su primera comunión. Participaba en la misa, le gustaba leer los evangelios, rezar el rosario, también las visitas frecuentes al Santísimo y el sacramento de la confesión al que acudía cada semana. En el 2003 recibió el sacramento de la confirmación y como a los jóvenes de su edad le gustaban algunos hobbies y practicar deportes, al igual que su padre desarrolló un gusto por la música, aprendió a tocar varios instrumentos musicales, lo que le permitió con sus amigos crear una banda musical llamada Los Sin Nombre. Fue también un estudiante brillante, se destacó por su gusto por la química y la ciencia. Él deseaba continuar sus estudios en el campo de la ingeniería ambiental, sobresalió también en el área de la informática. A los 13 años aparecen los primeros síntomas de un tumor cerebral. Comenzó a sufrir severos dolores de cabeza y problemas de visión. En una biopsia cerebral se descubrieron células malignas en su cerebro. Mateo no pierde la alegría de vivir, mantiene su sonrisa. Y mientras fue internado para sus varias intervenciones quirúrgicas, animaba a los demás enfermos. En el transcurso de su enfermedad, él escribió: "Abatirse no es bueno para nada, debemos ser felices y dar alegría. Más alegría damos, más felices son los demás. Cuanto más son felices los otros, más felices somos nosotros". También escribió: "Los proyectos que Dios tiene para mí son todavía desconocidos, pero de una cosa estoy seguro, todo el bien que mis padres, los médicos y tantas personas que nos han ayudado me han conmocionado, me ha turbado y me ha llevado a entender cuánta misericordia y bondad tiene Dios con nosotros, cómo nos ayuda y nos quiere". En la enfermedad, en vez de vivirla con desesperación, quejándose y rebelándose contra Dios, él se aferró a su fe. Esta virtud teologal por la que somos capaces de reconocer a Dios, de ver su mano en todo lo que nos sucede, sea bueno o malo. Y a través de la fe, pues somos capaces de ver y de entender las cosas de la forma como Dios las ve, como parte de un propósito. En enero del 2005, Mateo fue a Alemania, donde le practicaron una craneotomía para extirpar el tumor cerebral en etapa 3. Pasó más de un mes en Milán recibiendo tratamientos de quimioterapia y regresó a casa el 2 de abril del 2005, el mismo día en que murió el Papa Juan Pablo II.
Mateo reanudó sus estudios en la escuela y sus aficiones sin olvidar a los pobres. Él tenía una alcancía especial para las misiones en Mozambique y también convenció a su familia de que renunciara a sus regalos de Navidad para darlo a los necesitados. Durante un tiempo, los médicos creyeron que su cáncer había entrado en remisión, pero a finales del año 2007 su condición empeoró. En octubre del 2008, su madre le sugirió que recibiera la unción de los enfermos. Fue durante estos años de adolescencia que conoció a una chica llamada Serena. Se enamoraron y siempre se esforzaron por vivir un noviazgo en castidad. Mateo dijo de Serena que ella era el regalo más hermoso que el Señor le había podido dar. Serena permaneció al lado de Mateo hasta el final. El joven se sometió a otra operación, pero en febrero del 2009 su brazo y su pierna estaban paralizados y necesitaba de una silla de ruedas para movilizarse. A finales de marzo del 2009 desarrolló una fiebre alta, fue ingresado en el hospital, lo visitó el arzobispo y le dio la bendición de Pascua. Los médicos no pudieron hacer más por él. Mateo recibió su última comunión el 13 de abril del 2009 y murió una semana después, el 24 de abril, cuando tenía solo 19 años. Mateo Farina fue declarado siervo de Dios el 11 de abril del 2016. El 5 de mayo del 2020, el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y le otorgó el título de venerable. Este infiltrado de Dios entre los jóvenes, sin duda alguna, pues dejó un legado que la Iglesia recordará para siempre. Así que ahora vamos a orar, a pedir al Señor que suscite en más jóvenes que, al igual que Mateo, sean amantes de la vida, que difundan la alegría de ser hijos de Dios y sean modelos de vida cristiana para el mundo. Que la gloria de Dios se manifieste a través de todos estos testimonios de nuestros santos, beatos, siervos de Dios y venerables. Y pedimos a Dios muy especialmente que podamos ser, al igual que ellos, nosotros también testigos ante el mundo del amor de Dios. No quiero irme sin compartir antes un extracto de una meditación de Mateo Farina, nuestro venerable millennial, sobre lo difícil que puede resultar en estos tiempos ser cristianos. Él escribió: qué difícil es ser cristianos cada día, hacerse valer en una sociedad agnóstica. Es muy difícil, de hecho, ser aceptado por los demás cuando se es seguidor de Cristo, porque su palabra resulta incómoda a quien prefiere el pecado, igual de molesta que la luz para quien ha estado mucho tiempo en la oscuridad. Pero como él mismo manifestó con sus palabras en este mismo escrito, no debemos temer en manifestar nuestra fe. Aunque todos nos abandonen, siempre quedará Él, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro mejor amigo. Amén. Por último, pues quiero mandar un agradecimiento a la organización de Mateo Farina, quienes nos han compartido el material fotográfico que vieron en este video. Yo me despido y los espero de nuevo en una cápsula más de Santos en Construcción por este tu canal, Inmaculada TV. Bendiciones.